Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos derechas y a empezar a hacer unas respiraciones profundas. Muy despacio. Vamos a poner la cabeza hacia el frente. Los hombros relajados, sin cruzar manos ni pies. Inhalamos despacio, retenemos el aire y sonreímos porque estamos respirando. Estamos respirando por nuestra cuenta. Aire delicioso de vida que entra por nuestras narices y se va a todo el cuerpo. Puedes llenar los pulmones con facilidad. Ahora mismo hay tantas personas que no pueden hacer esto, que están sufriendo porque no pueden respirar y tú y yo lo hacemos como si nada. Quiero pedirte que tengas en tu mente, en este momento, a Luis Madrigal, que no puede respirar. Y su familia está sufriendo porque por más que intenta, no puede respirar. Piensa en el sufrimiento de Luis y de tantas personas mientras tú y yo aquí estamos como si nada. Y lo hacemos sin darnos cuenta del amor de Dios que está detrás de cada una de nuestras respiraciones. Cada una es un tesoro, es un regalo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Aquí estamos armados de valor y con grandes deseos de Dios. Aquí estamos ante la puerta de la oración. Nada parece más fácil que dejarse llevar por este movimiento filial de la gracia, tratar de amistad con Dios, como decía Santa Teresa. Eso es la oración, tratar de amistad con Dios. Pero este movimiento de la gracia, que es la oración, debe ser lo suficientemente fuerte para arrastrar hacia Dios toda nuestra energía, para darle vida divina a todos nuestros actos, que sea una oración que llegue a Dios y al mismo tiempo nos transforme. Esto solo se logra con perseverancia. Con perseverancia y paciencia.
la oración vocal, es decir, las palabras hechas oración, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Debemos interiorizarlas profundamente. Y entre más sencillas sean, mejor. Pero estas oraciones deben ser oraciones interiores, que resuenen en nuestro interior para que sean oración. Podemos seguir cada palabra de la misa interiorizándola. Cada palabra del rosario haciendo un trabajo de interiorización en cada frase del Ave María y del Padre Nuestro. Pero claro, para ello, para que no te distraigas, se necesita perseverancia y paciencia. Seguir con gran celo la oración, cada palabra que trata de Dios. Aunque tengo que decirte que aquí, cuando te llenas de celo por el Señor, brota una tentación más fuerte que la del desánimo, más fuerte que la distracción, porque es una tentación interior, muy interior. El enemigo suele alborotar ese celo de tal forma que cualquier falta de las personas que te rodean parezca una falta muy grave. Y entonces tu alma se entretenga dando vueltas alrededor de las faltas ajenas y se distraiga del amor de Dios. ¿Te ha sucedido eso? Es una tentación de los que llegan a profundizar en la oración. Esto lo podemos identificar como un celo que produce orgullo en vez de amor. De verdad te lo digo, esta tentación es muy peligrosa porque a simple vista parece algo bueno y es fácil para el alma consentirla. Se necesita el uso de tu inteligencia para descubrirla. Humildad para aceptarla y fuerza de combate para rechazarla. Fíjate, contra la tentación de la falta de recogimiento ya decíamos que el remedio es la constancia. Contra la tentación del desánimo en la oración, el remedio es la alegría. Contra el celo orgulloso, no hay otro remedio que recordar con humildad y valentía las propias faltas. Que Dios, siendo hombre, no se espanta de las flaquezas de los hombres. Así dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Para remediar nuestro celo orgulloso, acerquémonos a la oración con el remedio más antiguo, la oración del corazón de la Filocalia. Prepara tu inteligencia y tu corazón para repetir con toda tu alma esta oración y guardar silencio con ella en tu corazón. Señor Jesús, Hijo de David,
ten compasión de mí, que soy pecador. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Repítelo conmigo. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, mi providencia, mi salud, y todo el amor del que soy capaz. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.